En este trabajo voy a mostrar un ejemplo demoledor que demuestra el gran error que están cometiendo las autoridades culturales de Barcelona cuando afirman que todo lo que existe en Montserrat es obra y gracia de la casualidad de la naturaleza o de los millones de años. En resumen, que únicamente se trata de rocas erosionadas. Y según mi criterio, pues están cometiendo un error histórico. Y lo voy a demostrar, porque tengo una prueba objetiva. Esto es un monumento megalítico de la civilización madre, una obra erigida entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Para los arqueólogos, simples rocas erosionadas. Y cuando yo afirmo que se trata de obras de origen cultural, pues me dicen que únicamente veo fantasías. Bien, pues tengo una prueba objetiva, una prueba capital, que derrumba por completo todo el paradigma. Porque este monumento megalítico fue erigido sobre una terraza artificial. Así que es imposible que se pueda tratar de rocas erosionadas. Se trata de un monumento megalítico erigido sobre una terraza artificial. Lo que quiero decir es que si se tratara de rocas erosionadas o de un derrumbe, ¿cómo es posible que los bloques estén encima de una terraza que perimetra el monumento megalítico? ¿Cómo es posible? ¿Quién puede levantar estas piedras, construir una terraza en la base y después volver a colocar las piedras? Que yo sepa, nadie, porque estas piedras pesan toneladas. Por lo tanto, la terraza y el monumento megalítico pertenecen a la misma civilización, la civilización madre. Listen.